Agradezco en nombre de la asociación la oportunidad que nos dan de exponer los propósitos y el contenido de la reforma propuesta. ProReforma sostiene que la base de una sociedad próspera y pacífica es el respeto a los derechos consagrados en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, intitulado Derechos Individuales. ProReforma sostiene que una sociedad basada en la igualdad ante la ley, si bien no es perfecta ni resulta al gusto de todos, sin esa igualdad ante la ley no es posible la cooperación social pacífica y próspera, pues la ausencia de esa igualdad de derechos resulta en lo opuesto, en una sociedad pobre y violenta como la que actualmente sufre nuestra patria. Sostenemos que el afán de establecer la igualdad ante la ley conduce a preceptos de derecho justos, porque nadie se siente discriminado, ya que las leyes son generales y las disposiciones jurídicas predecibles. Y además que en ausencia de estos preceptos, es decir, sin justicia, sin generalidad de la ley y razonable predicción, la acción social se torna incierta y nunca enriquecedora. Conscientes de que el mundo no es perfecto y que la vida en sociedad exige como límites a nuestro campo de acción los iguales derechos ajenos, en la misma forma exige tolerar los efectos del ejercicio de los iguales derechos de los demás. Reconocemos que el límite de nuestra libertad y de lo que debemos tolerar es lo que exigimos que se nos tolere. Que la efectiva igualdad de derechos ante la ley es requisito para paz social, porque nadie aceptará un régimen en el que tiene menos derechos de otros que otros, y que la ausencia de esa igualdad ante la ley tiende a convertir los poderes legislativos de los diferentes países en un mercado de privilegios mediante los cuales todos tratan de usar al gobierno para vivir a expensas de los demás. En consecuencia, en el uso del derecho que nos concede la Constitución Política de Guatemala, ProReforma sometido a la consideración de este Honorable Congreso de la República, una enmienda parcial a la Constitución cuyo limitado objeto es que en Guatemala se afiance un genuino régimen cuyo fundamento sea el debido respeto a los iguales derechos inherentes a las personas humanas. Es triste, pero ineludible, reconocer que después de 185 años de existencia, Guatemala sea un país que ha fracasado en engendrar un ambiente de paz y prosperidad para sus habitantes. No es necesario ante ustedes en esta ocasión hacer la acostumbrada lista de carencias y males que padecemos. Consideraciones preliminares a mi exposición. Numerosos son los partidos o grupos políticos, democráticos o no, a pesar de sus buenas intenciones, han fracasado. A través de los años han gobernado al país ensayando diversos matices ideológicos. Los resultados están a la vista. Ninguna persona sensata podría calificar el resultado como un éxito, pues este se mide inversamente al nivel de pobreza a la cual hoy hay que agregar la violencia. Nuestro país se cataloga en la calificación internacional como en vía de desarrollo, y no podemos evitar concluir que hasta la fecha no hemos acertado en identificar la causa de la prosperidad. Por ello permanecemos en esta clasificación vergonzosamente pidiendo dádivas a países generosos. Ciertamente siempre habrá grupos o organizaciones que se esmeran en identificar las raíces de nuestra pobreza en nefastas conspiraciones y se sienten satisfechos con denunciarlas, pero estas conspiraciones no se manifiestan más que en su imaginación. Consideramos que las raíces de nuestra pobreza permanente son otras. En Guatemala sufrimos de una afección crónica, la pobreza, sobre la cual
En 185 años, como decía, no hemos logrado un diagnóstico y mucho menos un tratamiento adecuado. Simplemente no podemos negar que el diagnóstico de nuestra desgracia nos ha eludido y que la gestión de gobiernos futuros correrá la misma suerte si seguimos con el mismo sistema sin acertar ni identificar la causa de nuestra enfermedad. Por ello es de suma interés para una exitosa carrera política adoptar un sistema de gobierno que prometa un tratamiento adecuado que impulse la prosperidad que le dará permanencia y estabilidad al sistema político partidista. Fue el afán de encontrar esta causa y su remedio lo que dio origen a la Asociación Reforma, que reunió a personas con análisis, era objetivo y basado en conocimientos reconocidos, que culminó con la iniciativa ciudadana de gestionar ante este honorable Congreso de la República la reforma parcial a nuestra Constitución Política que se tiene bajo consideración. La historia enseña que el despegue económico de los pueblos que pusieron el ejemplo de prosperidad y que formaron Occidente fueron los que organizaron sus gobiernos modernos con el objeto primordial de proteger los derechos individuales de los abusos de gobernantes, así como de otros pobladores. Estos pueblos desecharon el paternalismo gubernamental a cargo del príncipe o el dueño del feudo, quedando el bienestar personal bajo la responsabilidad de cada persona y familia en cooperación pacífica y el cuidado de los menesterosos a la caridad. Su propósito no fue el desarrollo económico, ello fue el resultado espontáneo, no deliberado. Me refiero a los países que establecieron en sus constituciones un énfasis en los derechos individuales. No pudo haber sido de otro modo, es decir, no pudo haber sido el deseo de tener una economía de un tipo o de otro, puesto que fue hasta hace pocos años que se ha contado con una explicación sistemática de los mecanismos que coordinan aquella economía que ocurre espontáneamente, que no es producto de diseño cuando las personas disfrutan de sus derechos individuales. A ese sistema económico se le denomina economía de mercado, por ser el mercado donde las personas suelen acudir voluntaria y pacíficamente a procurar sus satisfacciones con base en intercambios pacíficos y libres. Suele mencionarse los méritos de este sistema porque no menospreciarse, ¿no? Los méritos del sistema porque no es perfecto, no produce los resultados que cada persona gustaría y siempre quedarán situaciones sin atender debido a que lamentablemente todos los recursos son escasos y siempre el ejercicio de la libertad de unos produce efectos externos los cuales habrá que tolerar de otros si se quiere tolerar el mundo.